Hola, ¿qué tal nuevamente, amigos? Soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con la Fórmula 1. Y bueno, como sabemos, se rompe el triunvirato de la Fórmula 1 porque deja su cargo sin Brach. Y bueno, como sabemos, el director de operaciones comerciales abandona el barco después de haber estado 3 años en la máxima categoría. ¿Y qué les parece si lo mencionamos aquello? Bueno, el triunvirato con el que Liberty Media presentó su forma de gobernar la Fórmula 1, compuesta por Chase Carey, Ross Brawn y Sim Brach, tendrá que afrontar su primera remodelación después de que este último haya confirmado que cesa en sus funciones de director de operaciones comerciales. Bueno, Brach venía de ejercer un nuevo rol que antes no estaba definido en el anterior equipo de gestión de la FOM, que era capitaneado por, en aquel entonces, por Bernie Ecclestone. Y bueno, Sim venía a dar un nuevo enfoque a este modelo de negocio en constante cambio, sintiéndose Liberty Media muy satisfecho con los resultados que han obtenido, por el cual han aumentado los patrocinios, así como los distintos alcances de la Fórmula 1, incluyendo los más importantes, el de los derechos de retransmisión, sin olvidar las nuevas carreras obtenidas. Bueno, como sabemos, tras 3 años se marcha Chase Carey, mérito suyo en la conocida serie de Netflix Drive to Survive, así como las diferentes estrategias de broadcasting llevadas a cabo por la categoría. Sin ahora regresar a Estados Unidos para pasar más tiempo con la familia. Bueno, la Fórmula 1 ha querido valorar la figura de Sim Brach, ofreciéndole un cargo de asesor que sea compatible con la nueva vida que el empresario estadounidense pretende llevar a cabo, puesto que ya ha aceptado. Y bueno, la marcha de Sim Brach no pilla desprevenido a la Fórmula 1. Era un rumor recurrente durante los últimos años y sonó con fuerza el nombre de Toto Wolff para heredar esta posición, de qué momento queda huérfana. Y con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.